Hoy voy a hablar de un tema que cuando salgo a la calle me gusta mucho, siempre lo he dicho en los vídeos, el observar a la gente, el ver sus caras, el ver cómo. cómo mucha gente o muchos andamos serios, andamos con la cabeza agachada. Vamos a los sitios como si fuésemos marionetas movidas por unas cuerdas invisibles. Parece que no estamos animados, que no tenemos nada, no tenemos una llama interna, un fuego interno que nos que nos incite a levantarnos por la mañana, a caminar, observando, felices, alegres. Vivimos en, en una constante penumbra, en un constante abatimiento sentimental, físico. Miras alrededor y solo ves eh, calamidades, ves gente con problemas, gente que tiene mal aspecto, gente triste. Y, y es ahí donde quiero hacer una, un inciso, al hablar sobre la felicidad y al hablar sobre los picos que puede tener la alegría que creo que es algo que en esta sociedad se ve mucho, que siempre se dice hay que buscar la felicidad, hay que buscar aquello que te haga feliz, y lo, y lo confundimos, porque la felicidad es un sentimiento constante, y es un sentimiento que, que si lo pusiésemos en una gráfica, sería una línea prácticamente recta, que tendría muy pocos altibajos en la vida. Y hoy en día... No se es feliz, la gente no es feliz con lo que tiene. Le dicen que tiene que estudiar, que tiene que formar una familia, que tiene que tener hijos, que tiene que trabajar, que tiene que comprar un coche, una casa, un móvil, una televisión. Pero eso no te va a dar la felicidad. La felicidad la, tienes, la tiene que buscar cada persona en aquello que de verdad le gusta y que le nace desde dentro, no que le dicen desde fuera. No lo que le dice la televisión, no lo que le dice eh, su actor favorito, el influencer de turno que le toca. Esos no te van a decir cuál es tu felicidad, te van a decir qué es lo que ellos te venden para ellos querer su alegría. Y es a donde quiero dar la nota, a que hoy en día se vive con picos de alegría. Vivimos días en los que nos dan una noticia, eso nos hace dar un pico de alegría, estamos efusivos, estamos alegres, nos apetece hablar, nos apetece cantar, nos apetece hacer de todo y a las dos o tres horas volvemos a darnos cuenta y tenemos un pico de tristeza. Y pasamos nuestra vida así, con picos de alegría y de tristeza. Con alegría, tristeza. No sé si tristeza es la palabra, pero bueno, es eso, es con picos. No sabemos disfrutar, no sabemos encontrar la felicidad a nuestra vida, porque siempre queremos nuevas cosas, nuevos proyectos. Cuando los conseguimos, buscamos otros nuevos. Nunca nos paramos a disfrutar de la vida. Entonces, nunca vamos a alcanzar la felicidad. Y se ve saliendo a la calle, observando a las personas, te das cuenta de que todo el mundo vive. Con picos de alegría. Pero no es feliz. Estás esperando que llegue una fecha. Estás esperando que llegue. Por ejemplo, el Año Nuevo, para empezar nuevos proyectos. Estás empezando. O sea, estás esperando que llegue tu boda para casarte, y para disfrutar de ese día, tu cumpleaños, eh, cualquier fecha que tengas señalada en el calendario. Pero te crea más felicidad o alegría. El tiempo que transcurre desde que tú dices. Eh, o sea, desde que marcas en el calendario esta fecha, esa fecha, hasta que llega, te proporciona, te da más satisfacción, más felicidad, más alegría, esos dos, tres, cuatro, ese año que transcurre, que el propio día. Porque luego cuando llegas a tu boda, llegas a tu cumpleaños, llega Noche Vieja, llega el año nuevo, llega lo que quiera llegar, a la fecha que quiera llegar, se pasa tan rápido que dices, he estado esperando todos estos meses para que llegase este día y, y al final no lo he disfrutado tanto como ese... Ese rum rum que tenía en mi cabeza, todo el rato pensando en lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer, cómo iba a ser, cómo iban a estar los invitados, cómo iba a estar con mis padres, con mi familia. Y al final te paras a pensar y dices, es que la vida no se basa en ponerme una fecha en el calendario, llegar a esa fecha, cumplir ese objetivo y luego volver a marcar otra fecha. Porque así lo que estás haciendo es consumir tus días sin apenas darte cuenta de lo que haces. La vida... Tiene que basarse en encontrar tu propia felicidad. Y eso es algo que, que se trabaja, que se tiene que trabajar día a día. Yo llevo desde los 16, 17 años, llevo, pues eso, casi 11 años, bus bueno, más de 11 años, buscando lo que a mí me hace feliz. Porque la felicidad es algo que tiene que ser constante, que no tiene que tener picos. De hoy estoy efusivamente alegre con todo el mundo, estoy radiante. Y, a la, y al día siguiente por la noche estoy hundido en la miseria, estoy destrozado. Porque la felicidad hay que trabajarla. Y se trabaja con mucho, 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 y mucho esfuerzo. No es algo que llegue de la noche a la mañana. Y eso se ve también, por ejemplo, que es un tema que siempre se toma como más delicado en temas pues, de tu pareja. Tú imagen que llevas muchos años con tu pareja y lo dejáis. O, por ejemplo, cuando fallece un familiar cercano. Ahí te das cuenta de de la gente lo infeliz que es por ejemplo cuando fallece un familiar cercano evidentemente somos seres humanos somos seres que tenemos sentimientos somos seres que creamos unos vínculos unos lazos con otras personas y más si son cercanas a nosotros pero aunque creemos esos lazos que fallezca un ser querido por muy cercano que sea no nos puede hacer hundir en la miseria tenemos que tener evidentemente como seres que somos que amamos a otros a otras personas o que las queremos tenemos que tener ese vínculo, ese decir, ya no le voy a ver, pero sé que está conmigo. Pero eso a muchas personas les hunde. El, el fallecimiento de un padre, de un hijo, de, de una madre, eh, la ruptura con su pareja, cualquier desgracia, te, te hunde en la miseria. Y te hunde en la miseria porque tu vida se basa en picos de alegría. En la. En, Eres, tienes una vida en la que no consigues ser feliz, porque la felicidad no emana de tener una pareja, de tener hijos, de tener un marido, de tener una mujer, de tener, tener, tener.. No, la felicidad tiene que empezar en ti, tienes que encontrar lo que te hace feliz y trabajar en ello y fracasar mil veces. Yo llevo, lo que digo, más de 10 años para encontrar aquello que de verdad me hace feliz. Y poco a poco lo voy encontrando, pero siempre tienes un camino por recorrer, siempre tienes obstáculos, siempre tienes que aprender diariamente y darte cuenta de que vivir con esos picos de alegría es la peor decisión que puedes tomar. Porque luego cuando algo llegue a tu vida, cuando algún acontecimiento, cuando te echen del trabajo, cuando tengas algún problema con tu pareja, cuando tengas problemas con tus hijos, cuando fallezca algún familiar cercano, Cualquier desgracia que te pueda sobrevenir a tu vida te va a hundir, porque como has vivido siempre con esa falsa felicidad que nos han vendido, como hemos vivido engañados de esa manera, creyendo alcanzar una felicidad creyendo que poniendo una marca en el calendario y llegando a ese día íbamos a conseguir esa felicidad, pero es como alargar la mano y nunca conseguir alcanzarlo, nunca conseguir cogerlo. Entonces, borra de tu mente todo lo que te quieran contar, borra de tu mente todo lo que esos objetivos que te quieren vender y céntrate en ti, céntrate en lo que de verdad te hace a ti feliz. Que a lo mejor es la cosa más absurda, pero hay mucha gente que no lo sabe. Que nunca se ha parado a pensar en lo que de verdad le hace feliz. Piensan que la felicidad la van a encontrar llegando a la jubilación, casándose, teniendo hijos, comprándose esto, comprándose lo otro. Pero no saben al 100% si eso es lo que de verdad les hace feliz. Entonces lo primero que hay que hacer es buscar en ti mismo y dedicarle meses. Años que no se va a encontrar de la noche a la mañana, vas a tardar mucho tiempo en encontrar lo que de verdad te hace feliz. Y cuando te des cuenta de lo que te hace feliz vas a decir, madre mía, qué ridiculez. Si a lo mejor lo que me hace feliz es, qué sé yo, dar paseos por la playa. Es que a lo mejor es tan absurdo y tú te pensabas que lo ibas a conseguir siendo millonario que, que te quedas estupefacto cuando lo encuentras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar esa felicidad y no vivir nuestra vida con picos de alegría, con estar hoy bien, mañana mal. Si es que hoy en día se ve en, la, en las personas, cuando tú te, yo por ejemplo que trabajo en un sector de farmacia, te das cuenta de que casi todo el mundo vive con antidepresivos, casi todo el mundo vive enganchado a, a este medicamento para encontrarte feliz, ¿cómo es posible que te vendan una felicidad que existe en base a tomar medicamentos, que un medicamento te va a hacer encontrarte mejor?, eso es, en, eso es un engaño y lo malo es que la gente se lo cree. Lo malo es que la gente se cree que esa felicidad se llega a cabo de, se llega en parte por el camino de bueno, pues me tomo estos medicamentos, me hacen un poco más feliz y ya soy feliz en mi vida. Empecemos a no caer en esa en ese engaño, a, a diferenciar entre lo que es la alegría y lo que es la felicidad. La alegría son picos que van y vienen y que no te van a dar una felicidad en la vida. La felicidad no tiene picos. La felicidad te mantiene constante. No eres efusivo ni tampoco caes en la desgracia. Te parece que te, que te mantienes constante. Pero ahí es donde vas a encontrar la verdadera paz interior. Donde vas a encontrar a gusto contigo mismo. Donde vas a estar a gusto con lo que te rodea. Porque vas a, vas a necesitar poco y ese poco te va a dar el todo de lo que necesitas. Pero para llegar a eso hay que trabajar. Hay que hablar con uno mismo. Hay que. A aprender de tus errores, aprender de tus fallos, encontrar el camino correcto. Y eso se llega un día, otro día, otro día, un mes, un año. Se tarda mucho en llegar a esa felicidad. Pero cuando se llega, o cuando se está ya llegando, es el sentimiento más gratificante y más bonito que puedes encontrar en esta vida. Entonces, hay que entender eso, dejar de vivir en picos de alegría y empezar a encontrar la verdadera felicidad que reside en cada uno de nosotros.